Obviamente que son cosas que impactan en el momento, ¿no es cierto?, y que tienen el boom, digamos, especialmente hoy en día con lo que es la parte de las redes sociales. Cuando yo empecé a coleccionar monedas, esto existía también, pero no tenía, claro, sí, no tenía lo que era la difusión de lo que es hoy en día, y la gente entonces, cuando se habla de un dinero importante, por ahí por lo general surgen este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, la realidad de esto, de lo que pasó, es que, bueno, Argentina, al no tener capacidad para acuñar estas monedas de un peso en el año 1995, estamos hablando que ya esa moneda estaba acuñada, se hacen acuñar, ¿no es cierto?, en distintos países, entre ellos Inglaterra. Inglaterra en sus cuños tiene un error, que es un error sí, de ortografía, porque en vez de la C en provincia figura una G y dice provincias en vez de provincias. El asunto es que, bueno, sobre 70 y pico lo sintetizo para no ampliar mucho el tema, pero sobre un total de más de 70 millones de monedas que se acuñaron, hay 50 y pico de monedas que 50 y pico de millones de monedas que tienen ese error ortográfico. Dentro de la numismática es una especialidad que es algo paralelo a lo que realmente es la numismática. Consta de coleccionar aquellas piezas que son originales, piezas que son muy especiales, digamos, a su confección y a lo que han significado en la parte de la historia para muchas ocasiones, porque la numismática en su momento fue ciencia auxiliar de la historia y es una ciencia auxiliar de la historia, que en un momento iba a ser una materia que se iba a poner en las escuelas, ¿no? Bueno, aparte de eso, lo que te quería decir, que en el momento que se han descubierto errores de acuñaciones, hay gente que se ha puesto a coleccionar exclusivamente esos tipos de errores de acuñaciones. ¿Y valen lo que dicen en internet o ya se devaluó el precio? No, eso está totalmente desvaluado, está desvirtuado. Decían que se pagaban hasta 15 mil pesos, 20 mil pesos por una moneda. Quizás alguien, cuando lo descubrió en su primer momento, hizo su negocio, ¿no es cierto?, pero ya perdió totalmente efectividad, y lamentablemente quienes tienen esas monedas van a pasar a ser un recuerdo más de la historia, no más de algo que ocurrió en un determinado momento, ¿no? A no perder tiempo en buscar en la alcancía, porque entonces no valen 15.000. Sí, no, la que sí, el otro día, bueno, en Estados Unidos se pagó 160 mil dólares, es una que es la primera moneda que nosotros tuvimos en el orden nacional del año 1815, ¿no es cierto?, acuñada en Potosí, que es una moneda de oro de 8 reales, que sí, esas son monedas que, bueno, son piezas que son muy exclusivas y únicas, pueden existir 4 o 5 nomás en todo el mundo, ¿no? Pero eso sí tiene valor. Claro. Bueno, cualquier cosa, si hay alguna moneda que a uno le parezca extraordinaria, digo, ¿todas tienen alguna particularidad o solamente las más antiguas? Las que tienen valor en los tiempos de hoy. No, son básicamente las más antiguas, y fíjate vos que es lo que ha pasado también, que cuando empezaron los primeros coleccionistas de monedas para lo que es la numismática, se han dado cuenta también de que faltaban determinadas piezas de determinados años. ¿Qué hizo la gente? Como buenos argentinos, básicamente nos pusimos a falsificar monedas. Entonces hay muchas monedas que son espurias, y si vos no tenés un conocimiento amplio de lo que es la parte de cómo se confeccionaron, dónde se acuñaron, cómo se hicieron, y conoces algo de los metales, por ahí puede pasar de que compres una moneda que te pidan un alto valor y es una réplica, una falsificación, que existen en la actualidad, ¿no es cierto? También se supo hace poco tiempo que había monedas que valían más por el metal que por el peso específico que tenían. Claro, sí, pero eso, bueno, eso es un delito en realidad. No se puede vender. No, eso no se puede vender, ¿no es cierto? Es patrimonio nacional, y bueno, de todas maneras hay quienes las han comercializado y le han buscado la vuelta como para que se forme en un negocio legal. Pero sí, lo mismo que las monedas del año de níquel que decían. Esa moneda se hizo de 1896 a 1942, 46 años tuvimos nosotros esas monedas, que es de cupro níquel, que es de 20, 10 y 5 centavos. Esas monedas se buscaban en su momento para fabricar lo que es la parte de las camisas de los pitones de los autos de competición, por lo que era la durabilidad que tenían, ¿no? Pero como esas hay muchísimas historias que son lindas de compartirlas. Yo todo esto lo he compartido porque he ido a los congresos de numismática en su momento. Después uno, bueno, dejó de coleccionar y lo hace como algo nomás así comercial, digamos.